¿Cómo? Mi micrófono, ay, yo estaba en mute. Amigos, bienvenidos a Flavors of the Latin Culture. Estoy muy, muy contenta y feliz porque tenemos una pequeña fiesta aquí de cuatro. Ahorita, en un ratito que venga Darimar, vamos a hacer la fiesta más grande. Y espero que ustedes disfruten de esta plática que vamos a tener con nuestros amigos de Panamá. ¡Bravo, bravo! Tenemos cuatro amigos. Tenemos a Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¡Hola! Gracias por estar aquí. Tenemos a Donnie, que también nos está acompañando el día de hoy. Hola, Donnie. Gracias por Hola, estar aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y desde Panamá. No me lo van a creer, pero desde allá tenemos a Marlene. ¿Qué dice? Marlene. Hola. Un saludo. ¿A quién está ahí también contigo? Mira, alcanza a ver nada más la mitad de ella. Mi mami. Hola, mi mamá. Hola, mamita, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bueno, me encanta esta sección, me gusta mucho porque yo aprendo muchísimas cosas de otro país que desafortunadamente, no tenemos la posibilidad de viajar y conocer, pero con ustedes vamos a conocer más de Panamá, de Panamá. Así que, ¿quién quiere empezar a platicarnos algo de Panamá? ¿Quién dice yo? Yo. Ok, Paola. Okay. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Paola. Tengo más de 25 años de estar viviendo en Memphis. Yo vine cuando tenía 8 años, de chiquita. Casi toda mi vida yo he estado aquí en Memphis. Pero soy muy orgullosa de mi país. Obvio, tengo mi bandera, mi hijo también dice que él es panameño 100%, aunque él es nacido aquí. No sé, la comida, que si la música, todo es bello de mi país. Lo extraño mucho, la última vez que fui fue en el 2013, creo que fue, sí que tengo años. Íbamos a ir en diciembre, pero como todo está pasando, no se sabe todavía. Sí, esta cuestión de COVID nos ha retrasado planes, celebraciones, todo eso, pero esperemos que cambie todo. Sí. Pero, ¿sabes qué? Me gusta tu sombrero. Algo que ustedes no saben que representa este hermoso país, y a lo mejor ya lo escucharon, Es los sombreros de Panamá. Los sombreros de Panamá. Tengo varios. Tengo otro con la mola. Mi hijo está allá en el piso, pero él también tiene otro, así que hay varios, hay diferentes. Pero este es el que a mí me gusta, de todos este es el que me gusta y el que tiene la mola. La mola son de los indios de cuna, así que es bien famoso. Ah, ese está hermoso, está hermoso. Sí. Donnie, cuéntame, ¿qué es tú extrañas más de Panamá? Porque hay quienes dicen extrañan a la familia, sí, hay quienes dicen extraño viajar, estar ahí en la ciudad. Y hay quienes dicen, extraño la comida. Bueno, se vale. ¿Qué es lo que tú extrañas más de Panamá? ¿Sí me oyes? ¿Qué es lo que más extraña, Donnie, de Panamá? Okay. Disculpa, pero el sonido, no te escucho muy claramente. Lo que más extraño de Panamá, por supuesto, es la comida. Desde que me mudé aquí a Memphis, he empezado a cocinar comida panameña. No sé si a los que me siguen en Facebook me han visto tratando de hacer comida panameña, como la yuca frita, los tamales, las empanadas. El domingo hice empanadas y me encanta porque me hace recordar mucho a mi Panamá, que lo extraño mucho. Como decía Paola, para nosotros los emigrantes, no solamente los panameños, sino todos los que somos emigrantes, creo que la parte más difícil es la comida y nuestra gente. Entonces, el calor de nuestra gente es bien triste.
Mi esposa y yo teníamos pensado ir de vacaciones en este mes. Yo me iba el 20 de agosto para Panamá y todo se canceló por la pandemia. Es doloroso y es triste. Todos me estaban esperando en Panamá, pero nada, lo siento, no puedo ir. Sí, es lo que Sí, deseamos. la comida es lo que más recuerdo, lo que más me da nostalgia, me da nostalgia. Y la música, claro, la música. Cada vez que escucho un tamborito, yo bailaba folclore en Panamá y la música folclórica para mí, yo tengo música típica en el carro para escuchar y me pone a veces me pone con lágrimas en los ojos por solamente recordar la música de mi país. Creo que a todos hay cosas que nos quisiéramos traer, o en cierta manera nos las traemos en el corazón y en los recuerdos de la música y todo. Y por ejemplo, Marlene, tú estás disfrutándolo, tú estás allá, platícanos, cuéntanos, más que nada, yo como persona de México, ¿qué lugar debo de visitar, qué lugar debo de ir y conocer para decir, estuve en Panamá? ¿Qué lugar debe visitar? Ajá, sí, Sambla, Panamá en general. Bueno, la Sambla. ciudad. Sí, pero Samblas. Panamá en general tiene muchos lugares lindos. Pero en Yo estaba general. viendo, disculpa que interrumpa, yo estaba viendo en internet un programa, un documental, el ferrocarril de Panamá. Poco lo usan, pero puede ir de Panamá a la ciudad de Colón. Es una belleza de viaje en Bueno, sí, ferrocarril. Portobelo. El ferrocarril es uno de los más, es más antiguo que el mismo canal. Estaba Antes primero que el canal de lo Panamá. tengo. Sí. Portobelo, más que nada. Portobelo, sí. Y en el Portobelo, PowerPoint más que nada. tengo varias fotos directamente enseñando cómo es San Blas y también es cómo es Portobelo. Portobelo es lindo. Con las Portobelo. ruinas que hay, con las ruinas, sí, todo, todo es bonito. Las ruinas de Portobelo son bien bonitas. Sí. Tú no has ido, yo fui hace Ese. poco. También. Ok, Paola, tú dices que tú tienes un PowerPoint que Sí, nos vas a Dorimar presentar. dijo que lo va a presentar. Ok, bueno, al ratito. Sí, cuando ella comienza, entonces yo lo presento y explico un poco. Creo que mucha gente conoce más A presentación. que nada por el canal de Panamá. Esa es una de las cosas. Pero creo que hay mucho más. Hay mucho más de Panamá que solamente el canal. Y de Sí, hay manera. sí, mucho más. Voy bella de Panamá. Y si quiere, voy a explicarlo en inglés para que sea bilingüe también. Okay. Panama is just so beautiful. It's so rich of culture, just music, food, everything. We're a small country, but we love each other. We're so together. The capital is Panama City, and that's where my family's from. That's where I was actually born in Panama. I just came when I was about 8 years old, but when I was younger, my parents would always send me for summer with my brother just to keep the traditions going, the culture going. That's something that I love that my parents did, that I kept my traditions and they did the same with the food, the music, the history, everything. Our currency is the American dollars, but for coins, we use the Balboa, which you see the coins at the bottom. And we also use American coins. Okay. Yes. You see, and then on the top is the shield. Yes. And I guess the next one. And that's the beautiful capital. And here you have the canal. Panama is known for the Panama Canal. And I've seen it in person. Like I would stand, let's say, really close to the edge, and you will see the ships crossing through the canal right in your face. Like you can see, it's just something that's breathtaking because you never expect
for a, you know, a huge ship to just cross in front of you with all the tanks, and it's just beautiful. Yes. Okay, y no sé, mi hermana o Donnie, ustedes tienen experiencias en el canal. Yo sé que cuando estaba chica eso era algo que mis padres siempre me llevaban. Bueno, mi mamá y mi abuela siempre nos mandaban para el verano. Y entonces esa era una tradición, siempre ir a visitar el canal, porque es un, no sé, es un orgullo panameño. Es algo bello de ver en persona. Que creo que esto es algo de un, bueno, no sé, es un orgullo. Y creo que es una maravilla del mundo también. No es la maravilla del mundo, exactamente. Yes. Una de las cronos, el número es número entre los 10. Una de las maravillas. Algo que yo nunca olvido, cuando estaban los norteamericanos en el panel, en las bases, en Clayton y Balboa. Yo iba con mi mamá los sábados a las ventas de patios, la yard sale. Nunca se me olvida la yard sale. Ir de compra, había muchas ventas de patios los sábados. Y creo que yo no me recuerdo tanto de la invasión. Yo nada más me recuerdo que mi hermano nació durante la invasión. Así que después de eso, mi hermano nació en el 89, creo que la invasión pasó durante esos tiempos, y en el 94 fue que nosotros vinimos, así que yo sé que eso fue una de las razones por qué mis padres decidieron venir acá a Memphis, o en Estados Unidos, porque la economía y todo el impacto de la invasión los afectó bastante. Ok, como persona de fuera de Panamá, a ver, ¿puedes explicar un poquito más acerca de esa parte histórica de la invasión? Como la invasión, ok, la invasión fue, bueno, voy a explicar lo que yo he aprendido. Ajá. Fue durante Noriega, con las cosas de la droga, y estaba haciendo muchas cosas malas con el gobierno, eso fue lo que yo entendí desde chiquita. Entonces Estados Unidos, como pertenecían, tenían mucho, como no se estaban encargados del canal de Panamá durante esos tiempos, no creo que no estaban de acuerdo con todas las tragedias que estaba haciendo Noriega con el mismo pueblo, y el impacto más grande sé que fue en el Chorrillo, que creo que hasta el día de hoy todo eso todavía está impactado, aunque eso fue años atrás. Después de eso creo que no regresó más Panamá como debía de estar. Ahora, Fanny, no sé si quieres explicar, porque en realidad eso fue lo que yo entendí desde chiquita. Donnie, usted tiene quizá más experiencia, pero eso fue lo que me enseñaban desde pequeña. Yo vivía con mi mamá en San Isidro, cerca del cuartel de Tinajita, una base militar panameña, y los norteamericanos estaban siguiendo a Noriega por el narcotráfico y lo estaban siguiendo muy de cerca y se esperaba una invasión. Yo recuerdo esa parte como la parte triste de Panamá en el 89. Nunca se me olvida, estaba viendo televisión y de repente apareció, fue interceptado por el Comando Sur, que decían que, avisando a los panameños que estaban haciendo esto, la invasión en Panamá. Y pude ver desde mi casa los aviones disparando, bombardeando la base militar. Fue muy triste, fue muy triste, y gracias a Dios todo salió adelante después y se mejoró. Pero sí, fue una parte negativa en Panamá y bien triste de lo que sucedió. Y que no se olvida, pero fue quizás opiniones necesarias para sacar a Noriega, que estaba haciendo muchos daños al país y afuera. Wow, vean nada más esas cosas. A veces uno lee en los libros de historia, pero conocer a alguien que de alguna manera estuvo viviendo esa parte tan importante de su país, realmente que gracias. Gracias por platicarnos, por dejarnos saber de su experiencia en este momento. Yeah.
Es triste, pero bueno, dejemos esa parte de la historia a un lado, porque pasó, pero ahorita vamos a hacer lo bonito de Panamá, las cosas lindas, las cosas de por qué uno tiene que ir y disfrutar, tiene que ir a disfrutar, como dicen, las playas, pero también dice, ¿qué es lo tradicional en cuestión de comida allá? He conocido que gente que tiene ciertas cosas parecidas a los de México, pero con un sabor totalmente especial y diferente. ¿Qué es lo de ustedes? ¿Qué se dice? ¿Este es el platillo de Panamá? El sancocho. El sancocho. Sancocho. El sancocho. El de la gallina de patio. Ay, Dios mío, esa. El gallo pinto. Con un arroz blanco, con el ñame. Un guacho de rabito, el guacho de rabito de puerco, gallo pinto. El gallo pinto. Para mí, lo mejor que extraño mucho es la pesá de Nance. Pesá de Nance. De Nance. Y estamos en temporada. Yo sé, mi mamá todos los días me está mandando fotos donde el patio de mi abuela recogiendo nanza, haciendo pesá con el queso blanco. ¿Cómo okay. quisiera? Me tienen que decir esto porque yo sé que ustedes saben y ya se lo están anotando, pero el nanza es una fruta. Me gustaría hacer una, no sé si puedo hacer una, no es un anuncio publicitario para el Farmer Market Internacional, pero en el Farmer Market Internacional puedes encontrar manse, si quieres, de todas esas frutas que en Panamá tenemos, las puedes conseguir allí y hacer tu pesada de manse, si quieres. Oh, sí, ahí los tengo congelados, pero no sabes, cuando están congelados no es lo mismo natural. Esa es la Qué diferencia. Fresco. Y la pesada, yo lo recogía del patio de mi abuela con dos árboles. ¿Cómo sabes comprando una botella, pues? La pesada es un postre. Okay. Alguien la mandó. Es rico cuando está caliente. Tiene un montón de botellas. Es lo máximo. Es lo mejor. Afuera de eso también está la chicha de Nante. Chicheme. La chicha de Nante está rica. El tasajo. Ahora explícame un poquito el tasajo. A ver, ¿qué es el tasajo? Sí. El tasajo es carne seca que se seca arriba de los fogones de al aire libre. Son fogones, se seca la carne. De leña. De leña. Se seca la carne. Y imagino que yo nunca lo he hecho, pero en YouTube lo puede aprender a hacer. En YouTube, nosotros sí. Pero con yo recuerdo que mi abuela, cuando cocinaba, ponía una vara arriba del fogón y ponía los tazas. Sí, se lo come con el arroz, con frijoles, esa es nada más como la carne. Pero como también se puede con hojaldas. Hojaldas es de harina. Es frita. Flour, ya. Yo recuerdo que mi abuela, ella tenía el fogón de leña, ella siempre cocinó en fogón de leña, y arriba ella tenía un palo donde ella guindaba las carnes en tiras así, saladas, y ahí ella cocinaba y tenía su carne recibiendo humo, y después esa era la carne que picaba para desayuno, ya sea almuerzo o cena, pero era tasajo, y rica, esa es la que me gusta, porque esa otra que viene como con algo de colorante, no me gusta. Tasajo natural. Natural. Todo natural. Ajá. Sí. ¿Qué ahora, otras cosas? Yo oigo que en otros países también hablan del sancocho. ¿Para ustedes qué es el sancocho? Porque alguien más es El santo panameño. El santo panameño es el único que hay. Paola, ¿puedes repetir? Yo no escucho muy bien a ella. Okay, el sancocho. El sancocho es hecho de gallina de patio, ajá, con el ñame, con orégano, ají, culantro. El cilantro para nosotros es culantro, pero tiene que ser el original. Es diferente. Es diferente, no es el cilantro que se cocina, es el más largo. Menudito. Ajá, y entonces nada más cocinarlo así y ese es el sancocho. Wow. Sí.
Si es una sopa bien famosa y tienes que tener el arroz. Solamente yuca y ñame. Yuca y si el arroz blanco viene quemadito así, más rico todavía. Con color. Para nosotros con color. Le llamamos con color. Ya me está dando hambre. Dame hambre. Y ya me con los platillos y ya se me está antojando. Exacto. Se come con arroz blanco y con colón. Uh-huh. El con colón es con colón. It's con like colón. Crunchy rice. It's the burnt. It's not really burnt. It's just you do it with the oil. You let it sit and it gets really hard. Yeah. That's con colón for us. So you got to have mm-hmm. that on the sopa. And I made some sancocho on Tuesday because I had to have it. It's like a traditional dish. I have to have it. And also the plátano patacones for us. Instead of saying tacones, patacones. Algo rojo o corvina. Los patacones. Con corvina o con pesca. Con el palo rojo. Filete. Filete o pescado entero, sí, frito. Pargo, para todos los que nos escuchan, Panamá siempre ha sido un centro de Latinoamérica y del mundo. Puede ser por el canal de Panamá y siempre ha llegado mucha, por la construcción del canal vinieron mucha gente, muchas personas de las Antillas a la construcción y vinieron muchos chinos y toda esa mezcla mezcló lo que es hoy Panamá, la raza, mezcla de razas en Panamá, en la comida, la música, es una mezcla. Creo que en Panamá es uno de los países en toda Latinoamérica que se escucha música reggae, se escucha antillano, se escucha de toda clase de música americana, vallenato y todo, porque es una mezcla, es un país muy mezclado con diferentes culturas, culturas. Y la comida nos ha quedado, mira, no hemos hablado todavía del sao. ¿Del what? ¿Del qué? El sao es patita de puerco. El sao es afrantillano, sí. Patita de puerco. Patita de puerco con pepinos, patita. Con cebolla, limón. Y creo que eso es todo, ¿verdad? Ají chombo. Ají chombo es el ingrediente importante. Ají chombo. El ají chombo es como el habanero. Lo hace picante. Picante. El habanero que le dicen. Para ellos es el habanero, para nosotros es ají chombo. Aquí se consigue el habanero, uh-huh. Aquí en Estados uh-huh. Unidos. Pero sí, no en todas las comidas. Las comidas, Panamá es la mezcla, tenemos mezcla es la parte antillana. Ah, pero... Y por la parte española tenemos lo que es la parte de puro los tasajos, el arroz con pollo, todo eso es parte de la mezcla que tenemos en Panamá, la mezcla. Qué bonito el que todas estas culturas se junten y saquen. ¿Qué dirían del guacho? Y salga algo lindo. Y algo bien lindo. ¿Y qué se diría del guacho entonces? El gallo pinto. El gallo pinto. El gallo pinto. Wow, qué rico. Qué bonito. Qué bonito. Dígame una cosa, me estaba hablando también de la música. Entonces, yo no imaginaba que ustedes echaran reggae por allá, porque para mí el reggae es como para lo que sería el Caribe, por allá, por tal vez Haití, no sé, pero ustedes dicen que también escuchan eso, y ¿quién sería, por ejemplo, uno de los artistas más conocidos de Panamá en cuestión musical? No. De reggae, el general, Nando Boom. No. Rubén Blay. ¿Cuál es la pregunta, Paola? Paola, ¿cuál es la pregunta que no la escuché? No puedo escuchar bien a ella. Ok, la música, ¿quién? La música. ¿Quién representa Panamá? ¿Qué artista representa Panamá de la música? ¿Rubén Blay? Yo digo que Rubén Blay está desde los años 70, cuando vino a Nueva York, en los años 70, cuando vino a Nueva York y se unió con la Fania y con
con Héctor Lavoe y todo ello a cantar, y a Qué Willy Colón. bonito. Rubén Blades tiene mucha historia de lo que es la música panameña. Exacto. Mire, el traje Los típico hermanos Sandoval en el de tipo. Cultura. No, pero están Es hablando un que como traje típico que representación. ustedes se me hace como de Mira, princesa. presenta la De pollera. princesa. La pollera es uno de los vestidos que siempre se usa para las diferentes como festivales, Actividades. celebraciones, y es una belleza. Es Sí. una belleza, un vestido lindo, Bueno, lindo. el tocado, precioso, lo que tiene el carísimo. tocado Y siempre se fue. destaca. Y Sí, aquí también un ven los artículo hermoso. tembleques. Ahora, los tembleques a veces lo hacen como de del mismo Los pescado. reales. No, esos son Oh. los de ahora, pero antes eran de las perlitas. No, Las perlitas. igual. No, pero las de antes eran mejor. Sí, Ah. entonces las mosquetas son es de oro y tienen que tener, eso es lo que hace el vestido como lucir más. Cadena chata, tapahueso. Yo no sé los nombres. Pero va. Okay. Cadena con algo que tiene que Entonces, esa vestido ver. Que me para fui cargando. el folclore, el típico de Ah, Panamá. es Y es hermoso. como estaba diciendo Donnie en antes, que él le gusta tocar el tambor, ¿verdad? Míralo. La pollera es un vestido folclórico panameño, y hay dos, hay muchas clases de pollera. Hay polleras de gala, que es la pollera blanca, es totalmente en blanco, que la usan mucho para los matrimonios en el campo y aún en la ciudad, se casan con polleras blancas, lo que quieren es tener un matrimonio folclórico, lo hacen de esa manera. Y la pollera, como decía Paola, es un vestido bien costoso. Es muy costoso porque Muy costoso. no se hace tan, lo hacen a mano, hecho a mano, tejido a mano. Años. Y el tejido de la pollera, hay diferentes clases de zurcillo, hay diferentes clases Sí. entre más fino es, más cara es la pollera. Hay Mamá, polleras que pueden costar 3 mil, 4 mil dólares, o carísima. sea, carísimas, porque son muy Wow. caras. ¿Cuánto dijo? Es un trabajo muy, No, es un hombre, y hay trabajo muy pollera de delicado, 10 muy mil. delicado, muy Es delicado. que es trabajo artesanal. Es trabajo Exactamente, es artesanal. un Es trabajo artesanal. trabajo de la montilla, Lo entonces mismo, es la diferente. pollera que es folclórico, el sombrero que tiene Paola puesto, quizás el que tiene ella no es tan costoso como algunos sombreros. Para algunos sombreros en Panamá, debido al tejido, cuesta mucho más, es mucho más Ay, costoso. Maxi, Dependiendo del ahí, tejido, un es más sombrero de caro. 800. Sombreros folclóricos en Panamá. Hay diferentes clases. Entonces, y cada uno de ellos se usa para diferentes faenas. Hay sombreros como en el country, para el folclore, en el campo, lo usan para el trabajo, para trabajar en la faena, afuera. Es un sombrero de trabajo. Es diferente, para cortar el monte. Hay un sombrero para bailar, es un sombrero de vestir. Y hay sombreros que son para diferentes áreas de Panamá, como el sombrero ocueño, que es una provincia. Claro. Es una provincia, Ocu. Maestra Paola, Ocu es una provincia. Sí. Sí. Ok, ya se me está olvidando mi país, mi geografía. No se Entonces, acuerda bastante, tranquilo. Sí. cada una de esas provincias, algunas de esas provincias tienen diferentes clases de vestuario folclórico, tienen algunas clases, tienen diferentes clases Igual hasta en el de atuendo ahora. sombrero Eso que es lo que estaba usan. diciendo. Entonces, cada uno tiene su costo. Sí. Tiene ¿Cuál su costo. es uno de los bailes más tradicionales? Por ejemplo, cuando hablan de México, el jarabe tapatío es alguien que ya todo el mundo conoce. Para ustedes, ¿cuál sería un bailable con uno de estos atuendos que es tradicional? Una melodía que ustedes dicen, este es el baile El que Congo. todos van a reconocer. El ¿Cuál sería? punto. Era la pregunta de ella. No, 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 no la escucho, No entiendo. Paola. ¿Cuál es el baile que se usa como en Panamá que se puede saber que es el baile folclórico de Panamá? Ok, El Congo es uno. exactamente.
En el folclore no solamente es la parte de la pollera, también el folclore panameño incluye la ropa de Darién, en el Congo, en Colón, y en parte de Portobelo y toda esa área, y es diferente clase de vestuario, diferente clase de vestuario. Pero, ¿cómo puede decir un panameño que está bailando folclore? En diferente, puede bailando un congo o bailando un punto. Un punto es una cumbia, es una manera de demostrar. La mujer demuestra galanteo al hombre, trata de darle coquetearle al hombre al bailar. Y demuestra, en el folclore, la mujer demuestra su belleza al bailar, al mover la pollera. Igualmente en el Congo. En el Congo la mujer demuestra, le coquetea al hombre al bailar. Todos estos bailes tienen sus raíces, porque Panamá, recuerden que Panamá, si recuerdan, Panamá era parte de Colombia. Y nosotros traemos lo que tenemos en el folclore, es parte de Colombia, la música, la cumbia, la mejorada, viene, es parte de Colombia, y lo que es el Congo, viene lo que es África y las Antillas. Todo viene de la parte antillana. Afro-antillana. Sí. Es, como decía antes, es una mezcla, tenemos una mezcla en la ciudad misma de Panamá, de la música. Realmente estoy aprendiendo muchas cosas. Siento mucho que mi micrófono por alguna razón no esté funcionando, pero Donny, usted sabe un montón. Dios mío, me ha enseñado mucho. Paula, que usted está muy orgulloso de su país, que puede explicarlo todo. No quiero ser bailé un tiempo la música folclórica en Panamá, casi por 3 años en Panamá, y sigo el folclore, lo que es el folclore y la música. Como decía, tengo música en mi carro para escucharla cuando quiero quiero escuchar las décimas. Tengo grabadas en mi carro. Ahora, cuando quieras décimas, yo te hago copia. Ok. Era Paola, como no me escucha, le voy a decir que lo vamos a agarrar para bailar el próximo año. Eso, ya sé con quién puedo bailar. Miren, ya, tengo la pollera. Eso es lo más triste que tenemos en esta área de Memphis, ¿no? ¿Qué más maravilloso sería ir a un baile típico aquí en la ciudad de Memphis? Pero no, nadie, es costoso traer a Sammy Sandoval. Hola, yo tenía que entrar, estoy... Hola a todos los que se están conectando. Estoy manejando el sistema la parte de atrás, pero cuando escuché baile folclórico decía, ¿cómo no? Si nosotros también más, desde ya y para el mes de la herencia hispana los invitamos a celebrar, ¿verdad, Paola? Sí. Paola, ya tienes con quién bailar y compartir la cultura. Esa es nuestra misión. Paola. Pero se practica, eso no es falta de eso con práctica se resuelve. El 22 de agosto, ¿verdad? Right? El 22 de agosto. En el Mintown. No, yo le mando la información, no se preocupe, de esto le vamos a mandar esto a Ale. Paola. Está bien. Paola, ya no tienes que decir que ya no. El Casa Teatro se prepara para el Latin Fest, para la celebración del mes de la herencia hispana. Así que ya tienen, ¿viste? Ya aquí encontramos a alguien. Panamá por primera vez. Creo que es por primera vez, sería. Sí. Panamá se estuvo presentando en la Memphis en May también. Memphis en May. Hace como 3 años, yo creo. Hace como 3 años tuvo una pequeña participación también.
Pero bueno, desde ahora lo invitamos, Mónica y yo, para que represente a Panamá, y nuestra misión es esa, compartir el orgullo de ser latino, de todos los latinos que viven en Memphis. Y esa es nuestra meta con este programa cada sábado, abrir las puertas y decirle a los latinos en Memphis que vivimos aquí, que hay que sentirnos súper orgullosos de nuestras raíces, y donde quiera que estemos, y no importa que seamos de otro país, en Memphis es nuestra ciudad, y hay que pararse con bandera y todo y celebrar nuestra cultura, ¿no? Y no importa donde estemos, hay que celebrar nuestra cultura. Así que ahora, después de esto, vamos a hablar para presentar a Panamá. Entonces, ¿cómo no? Ahí ahora los dejo, sigan conversando. Ahí Paola tiene el PowerPoint. Sí, quería entrar. Porque quiero presentar la comida para que tengan, como me gusta enseñarlos, que vean la comida. Te presento el PowerPoint. Perfecto. Okay. Ahora sí, vamos a poder para que vean lo que es un sancocho, lo que es el tamal, arroz con pollo. Y no se nos olvida hablar de carnaval, creo que eso es lo último, una de las cosas en los últimos que tenemos que hablar, los carnavales. ¡Oh, eso es lo mejor! Lo mejor. Lo mejor es el carnaval. Lo mejor. Ok. Creo que aquí podemos compartir. Nosotros tenemos nuestras tradiciones, me parece que nosotros celebramos. Aquí ven las personas famosas de Panamá Deportes. Different sports that we have in Panama. We have baseball, soccer, boxing. Now we did have a long jumper, if you can see. Irving, ¿cómo es el apellido? Saladino. He won the first goal. I think it was back in like 2008 or something, if I'm not mistaken. Hopefully I didn't get that wrong. And then I know this is something, because I am a high school teacher, and this is an argument that I have with my students all the time, that I'm very proud of where I'm from. So when Panama qualified for for soccer, they were like, oh no, not Panama, they didn't do it, they didn't win. But for us, this was history. We made it to the World Cup. Like that, I don't care. We, as Panamanians, we didn't care if we didn't go anywhere. As long as we went to the World Cup and our name was shown, our beautiful flag, I think it was voted for like the most beautiful flag. And I think that's something that it made all of us. I know when we qualified, my son, we were jumping up and down on the bed, and I think I started crying because I'm like, it's just history. You know, that's something that it's just in my heart, that for us, like, oh, wow, we qualified. We did it. We, you know, it paid off all the hard work. And, you know, the famous boxer, Roberto Duran, Mano de Piedra. Mano de Piedra. Everybody know him. Everybody knows him, right? And then we have Mariano Rivera, famous baseball player for the Yankees. I think he just retired like a few years ago. He's another one. Yeah, but for us, Roberto Duran and the World Cup, like our soccer team, that's something that I don't think we will ever forget. And I think my son, I made sure I got him like the soccer ball with the flag. I mean, I don't care if we don't qualify again ever, but we did it. Our name is in the records, is in the books. We did it. So, en la música, we have, of course, El General, Los Rabanes. I was a fan when the Rabanes came out. They're like rocking Español. Nando Boom, because that's an argument that a lot of people have, like, where does Spanish reggae come from? And technically, Spanish reggae came from Panama, because you had El General and you had Nando Boom. But then, you know, the other different roots came, and then Puerto Rico and other Spanish countries came in. But for us, El General and Nando Boom, they were the ones for reggae. And then we have Rubén Blades. And in the middle, this is our little pindín. Típico, Sammy Sandra Sandoval, El Pindín, that's our, puedo decir que ese es como
el típico, ese es el baile panameño, que tienes que cachete a cachete y bailar. Yo me acuerdo que me enseñaban a bailar el típico, nunca se me olvida, es cachete a cachete. Pero es algo, es una música que nos gusta, y hasta el sol de hoy, mi hijo también, él es nacido aquí, pero él quiere ser, él es panameño, él dice que él es panameño 100%, y la música, él le gusta el piquín, el reggae, toda la salsa, el merengue, el vallenato, de todo. Ahora, ¿qué canción está pegada de Sammy Sandoval? No sé, ahorita en el momento. Y ahora lo más famoso, la comida. La comida. Ok, ahora, podemos comenzar. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Donde ve el pepino, ese es el sao. Ese es con el puerco. Con el, en el picazo, el ají chombo. Eso es rico, eso se hace, es algo famoso como para las fiestas. Para los cumpleaños con el arroz con pollo. Ajá. Arroz con pollo. La ensalada roja, que está también, es algo famoso, que eso es algo que se tiene que tener para los cumpleaños, para la fiesta. Al lado está el raspado. El raspado, el de él, que es el cono. El raspado. El raspado es hielo, es like a snow cone. Pero es, es como con Kool-Aid. Leche condensada y malteada. A mí me fascina con la malteada. Ese es lo máximo, es rico. Y eso lo venden cuando yo fui, y bueno, iba, 25 centavos, 70. Ahora, si quieres uno con todo, sería un y pico. Ahora, no sé cuánto cuesta ahora, si subió el precio. $3, $5. $5. De $3 o $5. $5. Wow. Un raspado. Milagro, a veces encuentro $1. $50. $1. Wow. Pero está en $3. Wow. Y para mí, para mis tiempos, cuando yo iba, 25 centavos, 50 centavos, $1 ya era demasiado. Hace años. Pagué 25 centavos, 10 centavos. Y nosotros, los jovencitos, medio. Ella pagó un medio. Medio. Y después de arriba el raspado está el arroz con guandú, que son gandules, como lo conocen, pero arroz se le echa guandú. Un poquito, se le echa la leche de coco. Al arroz. Oh. Y al lado está la hojaldra con salchicha. Ese es un plato de desayuno que se puede comer para el desayuno. Con coco, bueno. Ojalá y salchicha. Guisada. Ojalá y salchicha. Y después al lado está el arroz con pollo. Después los tamales panameños. El tamal es una cosa, arroz, un tamalón. El tamalón es. Está arriba abierto. Así que, como ven, la comida de nosotros varía en diferentes formas. Como estaba explicando Donny, depende de qué raíces, qué tradiciones uno tiene. Sí, porque está el bollo, el bollo que es preñado. El bollo preñado, que es de Chorrera, una región. Uh-huh. Exacto. Así que todo depende de dónde uno es. Después creo que en el que sigue enseña, este es el famoso sancocho de gallina de patio. Oh. Ahí está el arroz. A muchos le echan ahora, bueno, le echan el maíz, pero el verdadero sancocho, la maíz, yuca, el ñame. Lleva maíz. Solo ñame. Solamente. Sí, pero este es un plato. Arroz. Otro plato de, tradicional de Panamá es la pata de vaca. Sopa de pata de vaca. La sopa de pata. Ay, cómo extraño. Oh, pata, sí, la pata. Esa es fuerte. Tiene que ser la fuerte. Sopa de pata. Yo que vivo aquí la extraño. Te pone a sudar. Pero uno tiene que ser fuerte porque si no. Se desmaya. Se desmaya. Es fuerte esa sopa. No cualquiera puede tomarla. La vaca te patea. La vaca te patea. Esa era su sopa tradicional en el interior.
Esa es una sopa tradicional del interior. Pero es fuerte. Y aquí está la fritura. Está el pescado, los patacones. Ahí lo que me fascina es la carimañola. Cómo extraño Pío Pío. La carimañola. Los chicharrones. Los chicharrones. Yo estoy aquí, extraño el Pío Pío. Está todo cerrado. Yo sé. ¿Qué más? Las mollejitas fritas. Los bollos. Los bollos. Bollo el queso chango. Blanco. Y el café famoso de Panamá, el café Durán. Wow. El café Durán. Yo tengo mi tacita del Durán. Aunque no tomo café, pero es un recordatorio de mi país. Yo tampoco tomo café. Yo no tomo café, pero aquí lo tengo. Así que tomo mi té, pero aquí tengo mi vasito. Mi Ella se acaba de tomar una taza de café Durán. ¡Tan tarde! Ahora tenemos lo que es burundanga, lo rico. Las burundangas. La pesa. Ahí nace. Ok, si ve arriba, la primera la botella. Ahí está el nance. The bottoms, that's what is nance. The one at the bottom is when it's made after you cook it. After you make it, you put the white cheese. And it's actually just the fruit. It's really, really good. And it's a dessert. And in the middle, los huevitos de leche. You usually find those in like the countryside. Like if you went to the country and you had to come back to the, you know, your home or the capital, you had to stop and get, you know, get un paquete de los huevitos, que si la rosca, el chicheme. So when you go to like Blanco. The countryside, you have el manjar blanco, everything, todo. El chicheme is like, es una bebida, it's a drink out of the corn. Con nutmeg, with cinnamon and milk. Es algo, el creo que el famoso, ¿cuál es el chicheme de Chorrera? El chicheme es maíz. El maíz, it's corn, right. Maíz. Y el famoso es el Chorrera, ¿verdad? Escuchado con leche. En Chorrera. Sí, se conoce el Chorrera. De Chorrera. Pero, Chorrera es a Providence. Sí. En Panamá, es que también cada provincia que lo hacen diferente también. Sí, cada región lo hace diferente. So each region in Panama, they make it differently, but it's famous. Chicheme is just a rich drink that you have to have, which is good. It's really, really good. Mafá, I had to put mafá because that's one of my favorite things to eat. El mafá, tenía que ponerlo porque eso es algo que mi mamá siempre cuando regresa me tiene que traer un paquete. Un paquete porque... Aún lo siguen vendiendo. Aún lo siguen vendiendo mafá. Sí, yo creo que sí. Y ya siempre cuando regresa me trae un paquete. Y también tan caro. Antes los compraba. Y ya está a dólar el paquete. A dólar. A dólar. Todo sube. Todo ha subido. Pero ese es algo de, no sé, de mi niñez, from my childhood that I remember. ¿Y los otras cosas? ¿Te faltó los queques? El chicheme también está caro. Más de un dólar. Yo pago casi $2 por el chicheme. $2 por el chicheme. $2 por chicheme. Y ese es el vaso chico. Por cuando voy para el interior, sí, yo pagaba por eso. Yeah, so basically it's when you travel to the country. Y lo mejor, el carnaval. Oh. El carnaval. Ay, el carnaval. El carnaval en la central. La carne en palito no falla. Ay, el carnaval. El carnaval, the carnival, we celebrate it in... around February, right before Semana Santa, right before, not Semana Santa, I'm sorry, Ash Wednesday, miércoles ceniza, kind of with Mardi Gras, you know, during Mardi Gras time, so it's just a tradition, I think people celebrate it more than Christmas now, wow. I mean, it's, because it's just, you get to live, vives mucho, and actually people travel to the countryside to
to celebrate this. And then we have what's called culeco. Culeco is like the, you know, like the gasoline tanks, but instead of gasoline, it's filled with water. And as you can see, like with the crowd, y le echan agua, then you have the la música. No sé. Es una locura. Eso sí. Los carnavales es una locura que lo vives desde las 11, 12 de la tarde hasta el día siguiente. Wow. Hasta, son tres. Pero es una fiesta, eso es una fiesta grande de Panamá. Que wow, que se, yo sé que se va a extrañar porque la sí, ya, la se va a extrañar. Pero eso es por todo lo que está pasando, pero lo que es carnaval es una belleza. Y en las noches están los desfiles de las reinas. Está la reina la de Calle Arriba. Dime, las peleas también. Las peleas. Las peleas de Calle Arriba y Calle Abajo. Ahora expliquen ustedes de Calle Arriba y Calle Abajo, porque nunca lo entendí, la pelea entre la Calle Arriba y Calle Abajo. Son dos grupos. Sí, pero en Los Santos yo nunca voy. Siempre me quedo en Antón. Son dos grupos que tienen su, cada uno tiene su reina, cada uno tiene su grupo y que se han estado preparando durante todo el año. Inmediatamente termina un carnaval, empiezan a prepararse, a hacer colección de dinero y se acaban los carnavales y empiezan a prepararse para recoger dinero para hacer sus trajes, sus carros. Es una competencia entre dos calles. ¿Cuál es la mejor murga o el grupo alegre en el carnaval? Entonces, eso es todo. Eso es la celebración. La celebración entre las calles. Calle Arriba y Calle Abajo, que le llaman. Eso es en una provincia que se llama Las Tablas. En otras provincias celebran carnaval de otra manera, pero en Calle Arriba y Calle Abajo y en Las Tablas, en esa provincia específico, hacen Los Santos. En Las Tablas de Los Santos. También en Los Santos. La Pama también tiene Calle celebran eso, de esa manera, el carnaval. Como dijo Paola, en febrero. Ellos son los que más resuenan, porque también allá mismo en Los Santos está Las Palmas, y ellos también tienen Calle Arriba, Calle Abajo, y tienen su pugna, pero la que más resuena es el de Las Tablas. Exacto. Que es el que la mejor tuna, quien quema más cohete, todo se da en Las Tablas. Yo no he estado he ido a Los Santos, pero me he quedado más en Las Tablas, pero no he estado en otras provincias en los carnavales, como Capira, Chorrera. Los carnavales acuáticos de Panamá. En Capira quedan muy bien, es una sola calle, pero quedan muy bien, uno se disfruta bastante. Sí, el carnaval es una fiesta muy grande en Panamá, muy, muy grande. No, si no tienen dinero, empeñan. ¡Oh! ahorran para carnaval. Ahorra o empeñan. Para carnaval. Amigos, el tiempo se nos ha ido, ya casi nos vamos. Yo les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de venir a platicarnos de su hermoso país. Estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias, muchísimas gracias por venir. Antes de que nos vayamos, por favor, algo más que quieran compartir antes de irnos. A una cosa más que deseen compartir. ¡Oh, tu niño! Este es mi paranito. Diles hola. 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 Bueno, Paola, Panamá también celebra su Semana Santa. Aquí todas las regiones celebran su Semana Santa, y eso también se lo toman a pecho. Tienen que arrepentirse. Su proceso. Las iglesias, cada una hace su santuario, y todo el mundo hace la visita de las siete casas, todo eso es. Como México, que es muy católico, igualito. Sí. También la visita de las siete casas es tradicional en esto. Qué lindo, y lo que nos gusta es mostrar que hay más cosas que tenemos en común y que podemos disfrutar que cosas que nos separen como latinos, como comunidad. Este es uno de las
razones por qué Casa Teatro está haciendo estos pequeños reuniones en el Zoom para que la gente conozca más, para que la gente conozca más de, por ejemplo, de Panamá y de otros países. Gracias mil, muchísimas gracias. De nada. De nada. Gracias. Un placer compartir con ustedes. Lo vamos a agarrar para eso del baile. Así es que, Donnie, usted, hola, mire. A bailar, se ha dicho. Claro. Gracias, amigos, recuerden. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Lávense, lávense las manos y usen la máscara. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. De nada. Bye.